Hola a todos. Saludo de Nueva York. Yo soy Bolívar Balcácer. Afectuosamente a cada uno de ustedes. Me interesa que, como cada día, entremos en materia para poder dialogar un poco de lo que viene aconteciendo, sobre todo en la política dominicana. Desde ayer, los ánimos han estado un poco caldeados después que el presidente Danilo Medina arengara a miembros del Comité Central de su partido. Pero ayer también el presidente Leonel Fernández daba unas declaraciones tendentes a que él enfrentaría la corrupción. Y esto, viniendo de Leonel, lo que da es risa cuando uno sabe que el propio Leonel Fernández es el artífice de la corruptela que sacude en su máxima expresión a la República Dominicana. Ayer le hablé de malestares dentro de los estamentos castrenses de la República Dominicana y hoy se rodó la información en diversos predios de la ciudad de Nueva York entre dominicanos. El presidente Danilo Medina se habría reunido con altos mandos militares y se desconoce lo que se habría tratado en esta presunta reunión del mandatario con los altos mandos de la República Dominicana. Todos saben, el país está sobre un barril de pólvora y que cualquier cosita haría estallar la República Dominicana. Cuando el presidente Leonel Fernández emitía sus declaraciones, decía que Leonel Fernández prometió que quien incurra en actos de corrupción en su próximo gobierno, sea quien sea, será sometido a la acción de la justicia y esta tendrá que actuar totalmente con independencia. Ha dicho esto el presidente, que es una repetición de lo que había dicho en su primer periodo y en los dos periodos subsiguientes. Todos sabemos cuál fue el derrotero que tomó el país hasta el extremo, que hoy en día muchos de esos corruptos andan con Leonel para arriba y para abajo, aunque no salen a la luz pública porque la mayoría son protegidos por el propio presidente Fernández y por la camarilla de prensa que ellos manejan, unas veces desde la cartera de Leonel y otra desde Funglode. El presidente Fernández habló así en el espacio Propuesta de los Candidatos que organiza el grupo de comunicaciones Corripio, en donde presentó su programa de gobierno titulado Siete Planes para una Nueva Ola de Transformación en la República Dominicana. Todos sabemos que en el gobierno de Leonel Fernández se malgastó un trillón de dólares en total, más una serie de problemas que abarcan desde la llegada de Odebrecht, que Leonel fue de los principales padrinos con los brasileños, más el problema que más afectó la estructura de Leonel, que fueron los aviones tucanos y una serie de actos de corrupción que se fueron dando, más una cantidad de millonarios. Ustedes recordarán en un programa anterior, yo le había planteado a ustedes paso por paso dónde estaba la corrupción de Leonel Fernández. Lo de Danilo es simplemente una continuidad de lo que hizo Leonel. Cuando en el día de ayer el mandatario dominicano Danilo Medina señaló que para defender el voto se necesita conocimiento y coraje, pero si no se puede conseguir una persona que tenga ambas, pues que tenga coraje, una manera de arengar para hacer daño. Para que las mesas estén seguras, dijo el presidente Medina, se necesitan dos cosas: el compañero tenga conocimiento y que tenga coraje. Luego, Danilo instó a buscar la mayoría en el Congreso, en la actividad. El presidente de la República, Danilo Medina, anunció que se integrará a la campaña del candidato oficialista, Gonzalo Castillo, momentos en que la mayoría de las encuestas favorecen al candidato de oposición, Luis Abinader. Aunque no especificó cuándo el primer mandatario saldrá a las calles, en cualquier momento, lo que ha dicho la dirigencia del partido. Pero escuchemos lo que dice el presidente Danilo Medina, un poco más ampliado de lo que le planteé ayer y ahora de frente, para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que se dijo. Y esto es parte de un audio que se coló
y un video que se coló y que nosotros tuvimos acceso en el día de hoy. Veamos lo que dice Danilo Medina ya en amplitud con relación a lo que él propone. Veamos. Yo gobernando muy cómodo hasta que se dividieron mis compañeros que estaban en la Cámara de Diputados y perdimos un grupo y perdimos la mayoría. Ahora se me hace difícil pasar una ley o lo que sea porque no tengo la mayoría en la Cámara de Diputados. Aquí todos los diputados importan. Nosotros le pedimos que cojan el que ustedes quieran, pero de la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Algunos también negocian votos para senadores sin importarle si le van a dar el voto a otro candidato de otro partido. O dicen, yo voto por Gonzalo, pero no voto por el senador, pues yo puedo hacerlo. A Gonzalo no le conviene, compañero, porque usted no va a ser presidente y no tenga senadores. Porque por lo menos el control del Senado lo debemos repetir. Ustedes saben cuántas provincias ganamos nosotros en marzo y cuántas perdimos. Nosotros ganamos en 21 provincias las elecciones de marzo. Solo perdimos en 11. Eso tiene que repetirse otra vez. Que Gonzalo tenga por lo menos 21 senadores en el Senado para que lo acompañen a hacer las transformaciones que nosotros estamos haciendo y que él va a tener que hacer la elección. Hay que votar por un diputado del PLD, el que ustedes quieran. Y hay que votar por el senador del PLD. Y por supuesto, por Gonzalo y por Margarita. Ellos son los mejores. Ellos son los mejores. Aquí vienen tiempos difíciles, porque el mundo está en una situación complicada y difícil, como decía el compañero de Mito que montaba. Aquí se necesita gente experimentada. Y ellos son los que tienen la experiencia de cómo dirigir este país. La tienen. Lo demás es invento. Yo quiero concluir estas palabras diciéndole, compañero, que estos 8 días que quedan de trabajo electoral, porque esto termina el jueves, los otros 3 días son ya los días que la ley le da a la Junta Central Electoral para el montaje de sus elecciones. Yo sé que mucha gente tiene miedo a contagiarse, yo incluido. No quisiera que me diera el COVID. Pero si mantienen su protección y mantienen su distancia y le advierten a los compañeros que no se sabe quién contagia a quién, porque uno viene aquí y se cuida de que le den un abrazo, pero no sabemos quién se está contagiando de los dos. Yo tuve en esta semana, el martes, una reunión con los 32 candidatos a senadores en grupos separados. Hoy me entero que parte de la gente que estaba ahí tiene COVID. Ellos no lo sabían, por supuesto, porque nadie lo sabe. Pero como yo nunca me quité mi mascarilla, entonces yo siento que debo estar bien. Porque no me ha dado nada. Entonces, tomando las precauciones del lugar, búsquenle los votos a Gonzalo, aunque sea debajo de la piedra. Conquisten a nuestros compañeros, porque ese porcentaje del que le habló el compañero Francisco Javier, de 24, 27, que están indecisos, esos son los que van a determinar el triunfo en estas elecciones. Hay que hablar con esa gente. Hay que ver por qué razón está indeciso. Porque ese porcentaje mayoritariamente votó por nosotros las elecciones pasadas. Hay que hablar con ellos. Conquistarlos para que voten por el PLD. Ayudar al trabajo de la plataforma. Hacer que esa plataforma se construya. Porque es el único instrumento que tenemos para saber si la gente ha ido o no ha ido a votar. Y tercero, que después que la gente vote por nosotros, no se lo dejen quitar en la mesa. No dejen que le quiten el voto, compañeros. Ese voto hay que defenderlo. Hay un equipo de compañeros que lo está entrenando, que encabeza el compañero Domingo Brito, de comportamiento en las mesas electorales, pero para que las mesas estén seguras se necesitan dos cosas.
que la persona que vaya a la mesa tenga conocimiento y que además de conocimiento tenga coraje. Y si no aparece una que tenga las dos cosas, entonces elijan al que tiene coraje, al que tenga valor, al que no se deje intimidar en la mesa, al que defiende ese voto como si fuera su vida misma, porque la suma de cada voto es el que da la victoria. Y si defendemos el voto el 5 de julio, el PLD seguirá para bien de este país, gobernando la República Dominicana. Muchas gracias. Al escuchar estas declaraciones de Danilo Medina, estas exposiciones, vuelvo y recalco lo que yo le había dicho a ustedes en días pasados, meses pasados, que Danilo, al no poder controlar el Palacio de Gobierno y con un partido dividido, iba a tratar de lograr una de las cámaras. Se ha deslindado en esta oportunidad por la Cámara de Senadores. Fíjense que él habla de los senadores, él habla de controlar esa parte y le pide a su militancia, a la militancia del partido, que salgan a defender los votos hasta abajo de la piedra. Solamente un irresponsable como Danilo Medina es capaz de pedirle a la militancia hambrienta y olvidada del PLD que salga a las calles a buscar los votos hasta debajo de la piedra. Con un pueblo hastiado, con un pueblo acorralado, con un pueblo hambriento y desesperado, ¿quién del PLD en su sano juicio va a enfrentar la avalancha de un pueblo que está dispuesto a acabar con todo por la vía que el presidente escoja? ¿Por la vía fácil o por la vía violenta? ¿Por la vía rápida o por la vía blanda? ¿Por la vía que el presidente de la República y su camarilla de delincuentes quieran? Pero peor, peor que mandarlo a buscar este tipo de votos, es que el presidente no entienda que el descontento no solamente es de la población común, sino también de muchos dirigentes olvidados del PLD, que durante 20 años nadie se acordó de ellos. ¿Usted cree que un PLDista de Salsipuedes, de Monomojao, de Las Cañitas, de Los Minas, que nunca fue tomado en cuenta, va a salir a buscar votos para el mismo grupo de bandidos? No, quienes tienen que salir a buscar los votos son estas imágenes que ustedes están viendo. Los hijos de los funcionarios, funcionarios que están ganando miles de pesos, y los hijos también. Los que tienen que salir a buscar los votos debajo de las piedras son los artistas que a través de la Cancillería han sido favorecidos y a través del Ministerio de Cultura. Tienen que salir a buscar los votos los que están en los consulados cobrando sin trabajar, los familiares de Danilo que se han hecho millonarios de la noche a la mañana a costa del sudor del pueblo. El PLD y Danilo Medina a la cabeza tienen que entender que son los hijos de Monchi Fadul, que son los hijos y los hermanos del ministro de prensa de la presidencia, los familiares de Gustavo Montalvo, los familiares del procurador, los familiares del presidente de la Junta Central Electoral, los familiares de las hermanas de Danilo Medina, de los hermanos de Danilo Medina, los jorocones, los militares de alto rango que se olvidaron de los militares de menor rango, de cabos, rasos, reclutas, sargentos, tenientes, de los hijos de los militares que no recibieron ni siquiera una mascota. Los que tienen que salir a votar y a buscar los votos son aquellos que detrás del peor de los delincuentes del gobierno de Danilo, que es Gonzalo Castillo, andan como perritas falderas, el Pachá, el amante del Pachá, los comunicadores que le rinden culto al gobierno. Esos son los que tienen que salir a buscar los votos desde abajo de la piedra, pero no pedirle a una militancia olvidada, a una militancia golpeada, a una militancia ultrajada que salga a buscar votos. El presidente Danilo Medina ha tomado la decisión a última hora de hacer un llamado y de arengar a la militancia de su comité central, porque el presidente Danilo sabe, y la camarilla que lo acompaña, que van para la cárcel. Quiera o no quiera Luis Abinader, si es que Luis Abinader le dan la oportunidad de llegar al palacio, porque Luis Abinader ha sido un tipo blandengue.
muy blandengue, como ha sido la mayoría de los miembros de la oposición, todas, desde Quique Antún hasta Hipólito Mejía, que se ha confabulado con sectores oscuros del gobierno. Y así hay una cantidad, los diputados delincuentes que solamente van a la Cámara a levantar la mano para un sí y a levantar la mano en contra del pueblo. Y nada más hay que buscar la cantidad de videos que hay en el internet para ver el comportamiento que ha tenido la Cámara de Diputados, de todos, no solamente del PLD, de todos. Entonces, no se le puede pedir, con todo lo que ustedes están viendo en estas imágenes, a la militancia pobre que salga de que a buscar votos para que otro grupo y el mismo grupo que está haga y deshaga en contra de la población misma. Hoy yo supe que aquí en Nueva York se le ha ordenado, inclusive a gente que estuvieron olvidadas, que ayuden con algunas mesas electorales, y se han negado. Incluso gente que ha llamado a otros compañeros del PLD han sido insultadas, porque es muy bueno salir ahora a buscarlos para que ayuden y voten, pero en el tiempo transcurrido no le dieron ni siquiera un vaso de agua. Aquí hay cientos, miles de PLDistas en Nueva York pasando hambre, pasando vicisitudes, que no se le presta atención en el consulado, con un presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que es el señor Cortorreal, que duró 4 meses fuera de Nueva York, y cuando vino a atribuirse poderes para llamar la atención a la militancia de su partido y que votaran a favor de Adriano Espaillat, sabiendo todas las marimañas que ha hecho Adriano Espaillat, hasta el extremo que si usted revisa las listas de las elecciones que recién acaban de terminar, va a ver el nepotismo de Adriano con familiares dentro de la plantilla que presentó la Junta de Elecciones de Nueva York. Y aún así, el presidente del partido, el señor Cortorreal, que no ha sido honesto, porque lo que ha sido es una especie de competidor de Porfirio Rubirosa. Y eso es vox populis aquí. Entonces, ¿con qué moral Cortorreal puede pedirle a la militancia del PLD que trabaje por el partido? ¿Con qué moral Luis Ligó puede pedirle a la militancia del PLD que trabaje por el partido? ¿Con qué calidad moral puede pedir Danilo Medina que se busquen los votos debajo de las piedras? ¿Que vaya a los barrios populares para que vea lo que le pasó a los militantes del PLD? ¿Que se pregunte cuántas veces se han reunido comités que tienen que ver con la militancia, con esta misma? ¿Eh? Un paquete de amantes, hombres y mujeres amantes de funcionarios del Estado, son los que tienen que salir a buscar esos votos. ¿Eh? Los que están cobrando sin trabajar son los que tienen que salir a buscar esos votos. El nieto de Juan Bosch, que ha sido un vividor del PLD en nombre del apellido de su abuelo, el hijo de Juan Bosch, la esposa de Peña Gómez y una serie de funcionarios infuncionales que tiene Danilo Medina. Ahora mismo, lo que los dominicanos tenemos que hacer es enfocar el futuro del país, salir a votar con el marco del respeto, del distanciamiento que hay y que debe haber para poder salir y tratar por todos los medios que no haya una segunda vuelta. Es vital, es de vida o muerte, que el que salga en un solo tiro, porque un segundo tiro se prestaría para muchas cosas. Aparte de eso, el gobierno pretende, antes del 5 de julio, disparar el asunto del COVID con relación a los muertos y a los enfermos. Es verdad que la República Dominicana está cundida de la pandemia. Por donde quiera hay miles y miles de enfermos, y eso no lo han dicho. Incluso en reuniones militares con el más alto nivel militar, se acordó que se le iba a decir a la población realmente lo que estaba pasando. Y del alto mando de la presidencia se ordenó que no se diera esa información hasta esperar que pasen las elecciones para entonces darle la estocada a los dominicanos. El país está podrido de la enfermedad del COVID. La República Dominicana no tiene salud. Si Nueva York
con todos los recursos que tiene, Miami con todos los recursos que tiene, Boston con todos los recursos que tienen, Alemania, Francia, están acorralados. Imagínense ustedes una letrina como la República Dominicana, ¿qué le podría estar pasando? Un país que no tiene salud, que no tiene salubridad de ninguna índole, un país que no tiene cuidado para sus ciudadanos, un gobierno que no se ha preocupado por nada más que por política, por pedir dinero prestado y por hacerle la vida imposible a la gente. En tal sentido, Danilo Medina es quien tiene que salir a buscar los votos con el grupo de ladrones que él hizo junto con Leonel. Leonel no tiene moral, Danilo no tiene moral, Gonzalo Castillo no tiene moral, la cúpula del PLD no tiene moral. Lo que hay que hacer es salir a votar y elegir a quien sea. Y si ese se sale de la ruta, entonces ponerle el país patas arriba, sea quien sea. Olvídense, a los dominicanos le queda una sola y única oportunidad: salir a votar, cambiar el gobierno por las buenas o por las malas, pero sobre todo entender que si permiten que Gonzalo Castillo cruce el umbral de la puerta del palacio, la dictadura se va a institucionalizar y va a ser peor que una monarquía como la de Inglaterra, la de España. Así es que, dominicanos, despierten. En vez de estar prestándole atención a chismes de patios dentro del internet, traten de buscar información, estar consciente de lo que está pasando en la República Dominicana y pensar que el futuro no presenta nada halagüeño lo que le viene a la patria. Hora de cambio, te lo vengo diciendo, hora de cambio, hora de firmeza, hora de mirar al frente y recordarse que nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de mi patria. Estas palabras de Duarte son lapidarias en este momento. Vaya a votar, retírese a su casa y mantenga aunque sea una mocha bota para que se defienda del polvorín que podría levantarse en cualquier momento en lo que un día se llamó República Dominicana. Dios con todos. Gracias. No se olviden de darle a la campanita, de darle a seguir y de compartir esta emisión con sus amistades. Hasta entonces. Suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.